Hola, compañera o compañero del sector inmobiliario. Mi nombre es José de asociacioninmobiliaria.com. Este vídeo trata de responder a la pregunta ¿cómo ganar dinero en el sector inmobiliario? Mira, hay varias maneras. La primera, invertir, que se parte en dos maneras. La A es comprar para vender. Y la B es comprar para alquilar. Dicho esto, ahora tenemos la segunda manera. Es montarte una inmobiliaria. Y aquí hay dos maneras. La A, con tu marca. Y la B es franquiciándote a una marca. La tercera manera, que está actualizada ahora, a 2023 y en adelante, es ser agente independiente y colaborar. Tú eres autónomo, te das la alta de autónomo, aprendes un oficio con un curso y te suscribes a una red, por ejemplo, pues, mercaservice.com, o por ejemplo, pues, en muchas marcas, ¿no?, conocidas en tu barrio. Perfecto. Ahora, tienes que entender que esta es la manera en la que una persona con muy pocos conocimientos, pero con mucho dinero, puede montarse en el sector inmobiliario. Esta segunda manera, que es invertir, pero no en comprar para alquilar un inmueble o vender un inmueble después de haberlo comprado, sino en montarte tu propio negocio, pues tienes que tener menos dinero y más tiempo. Y la de gente independiente, no tienes que tener dinero y sí tienes que invertir tiempo. En esta inviertes muchísimo dinero y poco tiempo. Es la opción 1, la del inversor inmobiliario tradicional. En la 2, montarte una inmobiliaria. Que de ahí, pues puedes tener tu marca y hacer franquiciados, o puedes usar la marca de otro y no tener nunca franquiciados. Y ser un franquiciado tú. La otra manera es agente inmobiliario independiente. Y ahora hay una cuarta manera. Y es formar parte de la asociación inmobiliaria. En la que podrás tener las tres maneras. Podrás tener lo mejor de las franquicias y usar tu propia marca. Podrás aprender cómo invertir y conseguir inversores que inviertan. Tú les consigues el inmueble, tanto va el inmueble, te lo vendo, te cobro unos honorarios. Ahora lo alquilo, cobro otros y un porcentaje del alquiler. ¿Que lo compras y lo vendemos? Pues lo cobro ahora que tú has comprado y cobro cuando lo vendas. Y además puedes ser agente independiente. Si tienes dinero, invierte en pisos con nosotros. Si tienes dinero y tiempo, móntate un negocio con nosotros. Y si no tienes dinero y tienes tiempo, sé agente independiente de nuestra red inmobiliaria. Me da igual en qué país estés. Nosotros tenemos ya la red montada fuertemente en España, pero estamos en expansión. Dicho esto, ahora conoces las tres maneras tradicionales de entrar en el sector inmobiliario y la cuarta manera. Suscríbete si te parece un contenido interesante, pulsa la campanita si quieres ver más vídeos de este estilo, pulsa like porque me ayudarás a mí a hacer que el algoritmo de YouTube nos ayude a que nos conozca más gente. Un abrazo y hasta el siguiente vídeo tutorial.